Evangelio del día de hoy. Hoy, 2 de noviembre, es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Recordemos con amor a todos aquellos que nos han precedido en el sueño profundo y pidámosle a Dios por cada una de esas almas de nuestras familias. Recuerda que al final tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia. Iniciemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de las Lamentaciones. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido, pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! El Señor es mi lote, me digo, y espero en Él. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo nos unimos diciendo, desde lo hondo a ti grito, Señor, todos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Todos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Todos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Todos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Todos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Todos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. El Evangelio está tomado del libro según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes y todas las actividades que realizaremos
o en las que participaremos el día de hoy. También sello mi consciente, inconsciente y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material y espiritual. A nombre propio, menciona tu nombre y apellido. Y a nombre de cada integrante de mi familia y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos y todo lo que amamos queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello nuestro pasado, presente, futuro. Sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello y protejo todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana y lejana, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico. Todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño. Me escondo y escondo a cada miembro de mi familia. Menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia. Los escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Señor, hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos. Sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza, amargura. Sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi cuerpo, para que reciba la salud. Sea protegida del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado, para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita. Sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa. Sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos y familia, para que sean protegidos. Sello mi economía. Enséñame a dar para recibir. Sello mi boca, para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Sello mis oídos, para que solo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad. Sello mis manos, para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Sello mi corazón para que te sirva hoy, mañana y siempre,
y por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.